Javi, buenas noches, ¿cómo estás? Raymond, Dios te bendiga, mi amado. Estamos bien, gracias a Dios. Sumamente agradecido por la oportunidad, ¿verdad? Con Dios primero, que es el que permite las cosas. Y contigo por haberme invitado. Y saludos a las personas que nos estén escuchando. Quiero que sepan que Dios los ama. A cada uno de ustedes, mis amados, sin condición alguna. No importa la posición en la que estén, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, no importa lo que haya pasado contigo, no importa lo que estés haciendo ahora mismo, yo te quiero decir por la palabra y por lo que he vivido que Dios te ama, que hay oportunidad para cambiar, hay oportunidad de que Dios haga grandes cosas contigo, cambie cosas, así que espero, ¿verdad? Que el mensaje que podamos traer hoy sea de edificación y de bendición para cada uno. Javi, ¿por qué tú cambiaste tanto? ¿Cuál fue el llamado que Dios te dio? ¿Dónde Dios te llegó a dar contigo? ¿Y por qué? ¿Cuál fue ese cambio que tú diste tan grande? ¿Fue porque te casaste, porque decidiste retirarte de ya del jangueo, te cansaste del jangueo, o fue algo que de verdad llegó? Te tocó. Mira, Rey, la historia es larga, obviamente, ¿verdad? Muchas cosas sucedieron. Vamos a resumirla en lo más corto posible. El cambio, ¿verdad?, que tuviste ver después de tantos años que no nos habíamos visto. De hecho, yo estoy viviendo en el área metropolitana hace casi 8 o 9 años. Todo esto nuevo que estás viendo, que está sucediendo, empezó desde que yo era bien pequeño, a corta edad, 5 o 6 años por ahí. Mi mamá fue un instrumento bien importante, el cual ella, cada vez que podía, me llevaba. Ella iba y me llevaba a mí a la iglesia, Raymond, a diferentes iglesias, mi amado, a diferentes iglesias, Iglesia Bautista Glenview, Plenitud de Vida en la Villa, que es una carpa, Iglesia Carismática atrás de Santa Teresita en Río Chiquito, se llama Samuel, no recuerdo el otro, Iglesia Pentecostal, Reino, visité Iglesia Pentecostal, visité la Iglesia Católica con mi abuelo. So, nada, esto que te encontraste, pues viene desde hace muchos años, desde hace muchos años. Y todo eso que sucedió siendo un niño, pues vino a dar fruto, Rey, hace, yo voy a cumplir, creo que 8 años. Yo tengo 35 años ahora mismo, y a los 28 años, en un diciembre, Navidades, yo fui a visitar una iglesia. Porque lo necesitaba urgente y me reconcilié con Jesús en ese lugar. Y después de ese momento, Raymond, todo en mi vida cambió, absolutamente todo. O sea, que yo vengo experimentando 8 años de cambio, 8 años de ir conociendo más a Dios, su palabra, sus caminos, tener una relación con Él. Han sido 8 años de muchos cambios. Y ese cambio que tú te encontraste, pues tiene un nacimiento que es cuando yo era joven, en esos lugares donde visitaba campañas, llegué a ir a campañas de Guille Ávila. Distintos lugares siempre me decían lo mismo, Reino, y me decían: Dios tiene un llamado contigo, Dios tiene un llamado para ti, Dios tiene un llamado sobre ti. Y desde esa edad, yo empecé a escuchar la palabra, a escuchar el mensaje. Dice la palabra que si tú instruyes el niño en el camino, aun cuando sea viejo, dice que no se apartará del camino, ¿verdad? Y eso es específico, hablando de instruir al niño en la palabra de Dios. Desde pequeño, poder enseñarle, poder fomentarle, poder llevarlo a que él escuche. Dice que todo lo que él adquiera en esa etapa tan importante de su vida, después, aunque sea viejo, aunque sucedan mil cosas, Raymond, en su vida,
dice que no se apartará del camino bueno, del camino de Dios, por causa de esa semilla que se sembró desde a temprana edad. Y eso yo lo viví, Raymond, y puedo dar testimonio de que esa palabra es cierta, porque soy un testimonio vivo de que por lo menos así sucedió conmigo. Así sucedió conmigo. Wow, déjame ver por dónde te puedo explicar cómo surge lo que viste en la guancha, la obra evangelística que estuvimos haciendo. Javi, una duda que tengo. Allí, como la gente pasa bebiendo, ¿qué es lo más raro que te ha pasado a ti allí? ¿Ha habido personas que se han burlado? ¿Ha habido personas que cuando te escuchan hablando se han acercado a ti? Mira, yo tengo este problema, por eso estoy aquí y te escuché. ¿Qué me puedes contar de eso? Que esa duda la tengo. Siempre la he tenido. Porque uno pasa por allí y choca contigo y uno, pero ¿para dónde yo voy? Mira, este muchacho, yo me identifico con él. ¿Por qué no me quedo con él aquí? Me tengo que ir a seguir por ahí. Vamos. Y, wow. ¿Qué tú me puedes contar de eso? ¿Sabes qué? A mí me pasaba, yo estaba por ahí, pues que no estaba sintiendo a Dios, estaba viviendo mi vida completa para Dios. Veía lugares donde estaban hablando su palabra, cosas similares. Quizás me encontraba personas que le sentían así. Y siempre me preguntaba lo mismo, porque tenía un deseo de, debería irme, debería quedarme allí con ellos, escuchando el mensaje, ¿verdad? Y no irme para este lugar. Así que te entiendo totalmente cuando te expresa, ¿verdad? Y dice eso. Allí en la guancha, Rey, estamos al aire libre. Estamos prácticamente en la costa, estamos en un tablado, estamos en un lugar que, pues, es de jangueo, es un lugar nocturno. Imagínate todas las cosas que me han tocado pasar allí. Por darte un ejemplo, me ha tocado tener que lidiar con esa área donde yo estoy, que es lo que le llaman las tarimas de Héctor Lavoe. En una noche me llegó allí, no era ni la fiebre, Raymond, porque no era la fiebre de carro. Era un grupo de carros que llegó allí, se reunieron y de momento, Raymond, empezaron a acelerar los carros en pleno culto. Acelerar los carros, pero una cosa terrible. Y dentro de ese cuadradito que hay allí, que eso es como una gravilla, y después hay como unos ladrillos, acelerando los carros a una velocidad que tú dices, esta gente está loco. Si ese muchacho le pasa algo a los frenos, se va a reventar aquí. Esto va a ser un desastre. Y no solamente eso, empezaron a chillar goma, a hacer donita al lado de nosotros, donde nosotros estamos dando el culto, Raymond. Te estoy hablando que los carros estaban haciendo donita, mano, a quizás 8 pies de distancia, 10 pies de distancia. O sea, he tenido que lidiar con muchas batallas, con muchas situaciones que se levantan por el lugar donde estoy. Se te dificulta poder dar el culto. Muchas veces pasa eso y ha sido, ¿verdad?, una lucha constante. Pero nada, tenemos que terminar lo que empezamos a hacer y pues siempre, gracias a Dios, pues podemos terminarlo, aunque se nos haga difícil. Sí he tenido muchas veces, Rey, personas que se acercan, que no fueron al culto, sino que estaban cerca en los alrededores y de alguna u otra manera se quedaron cerca sin nosotros verlo, escuchando. Y al final vienen caminando por algún lugar y se acercan. Eso nos ha pasado mucho. Nos ha pasado que han pasado personas en vehículos y como que escuchan lo que está sucediendo, dan la vuelta y vuelven y entran entonces al terraplén, donde está la gravilla, donde estamos nosotros, y entran el vehículo y no se meten completo, pero se quedan un poquito atrás, pero se quedan allí. Esas son algunas de las anécdotas que hemos tenido, y una anécdota graciosa rápido que me sucedió allí. Nosotros llegamos este sábado y hay una banda de rock en el lugar donde nosotros predicamos. Ellos parece que practicaban mucho ahí, whatever.
Entonces ellos están, imagínate, con bocina, un equipo. Y yo digo, wow, señor, ¿qué va a hacer ahora? Pues nada, la cuestión es que mientras ellos están practicando y tienen su música súper duro, tienen batería, bajo, de todo, pues yo empiezo poco a poco, trato de empezar poco a poco, el ruido increíble, están al lado mío. Pues nada, ya después ellos terminaron, qué sé yo, como media hora después que yo empecé, o quizás un poquito más, y después pues pude dar el culto un poco mejor. Cuando se acaba que ellos se van, Rey, se empiezan a ir todos ellos y se queda como uno que se tardó en recoger y se queda como medio solo, ya los otros se habían ido. Ese muchacho, cuando va a llevar las cosas a su vehículo, que todos se habían ido, había dejado las llaves encerradas en la guagua. Por tanto, el muchacho no se puede ir. Y por tanto sabe que se tuvo, hablando a los boricuas, se tuvo que chupar el culto allí, porque no se podía ir y todas sus amistades habían ido. Pues entonces él se quedó allí sentado, ahí me estuvo raro, él se quedó sentado en la tarima, todo el culto, hasta que terminamos. Y al final, cuando yo voy a desconectar los equipos, hablo con Cynthia. Y yo, dice, no, que se me quedaron las llaves encerradas en el carro. Yo, oh, wow, mano, que cierto. Yo pensé que era que te habías quedado, que querías escuchar el culto. Y él me expresa y me dice, no, no fue por eso, pero qué bueno que me quedé. Y él me empieza a hablar y él me empieza a decir, mira, yo visitaba tal iglesia con mi pareja. Hace tiempo que no voy, pero yo soy creyente. Yo estoy ahora mismo en una banda de rock, ¿verdad? Y estoy llevando la vida de una manera, pero yo sé lo que estás haciendo y lo que estás hablando, yo sé que es verdad. Pues entonces se suscitó una conversación de mucha bendición, ¿verdad? Y le di gracias a Dios por eso. Y nada, terminó todo, él bajando, reuniéndose con todos los que estábamos allí, pasando un rato agradable, que de hecho terminamos hablando y le dije que si quería ir a tocar, ¿verdad? Porque él tocaba, creo que era el bajo, no recuerdo bien. Y me dijo que su novia cantaba. Y dije, mira, si en algún momento quieren, ¿verdad?, participar aquí, esto está abierto, aquí lo que venimos a adorar a Dios, somos jóvenes y aquí no estamos para juzgar a nadie, aquí lo que estamos es para buscar a las vidas que el Señor quiere llegar, para cambiarlos para bien. Y fue algo precioso. Y han sucedido diferentes cosas más o menos de esa manera. Hay diferentes anécdotas, por lo menos allí en La Guancha. Javi, ¿y qué hacías tú en el mundo afuera que hoy en día tú te arrepientes? ¿Qué fue lo peor que te pasó a ti que te llevó a estar donde estás ahora? Me dijiste que cuando tú llegabas a tu casa, que salías de los parties, lloraba, ¿por qué? Me dijiste que una persona, que escuchaste una guagua, que esa persona fue que tú querías estar con él, pero estabas haciendo otras cosas que no debías estar haciendo. Ya desde pequeño yo experimenté el reino. Te puedo decir experimentar, te puedo decir quizás conocer un poco de Dios, de sentir la presencia de Dios, recibir un mensaje tan hermoso como el de las buenas noticias de salvación, que es un mensaje precioso para la humanidad, para el humano, para el hombre, para la mujer. Es un mensaje precioso. A veces se predica erróneamente, pero realmente es un mensaje de bien. Pues al yo tener esas experiencias, Rey, desde joven, desde niño, pues ya yo había sentido algo que realmente era sobrenatural. Era algo que ya yo había sentido que yo no podía encontrarlo en los parties, yo no podía encontrarlo en Lupita, yo no podía encontrarlo con la novia, yo no podía encontrarlo con los amigos, yo no podía encontrarlo en un buen trabajo, yo no podía encontrarlo en una buena economía, yo no podía encontrarlo en unas vacaciones, yo no podía encontrarlo en lujos, en nada, Reino. Entonces,
cuando me toca esa etapa, ¿verdad? De la adolescencia, adulto, pasando a joven adulto, pues que yo comienzo a vivir como prácticamente vive casi todo el mundo, casi todos los jóvenes, pues el vacilón, la calle, los panas, el jangueo, la diversión. Aunque lo disfrutaba, Rey, nunca pude, nada me pudo llenar como me llenaba estar buscando a Jesús. Entonces, fueron etapas que las disfruté hasta cierto punto, disfrutar en el placer, en momentos de placer, en momentos de diversión, cosas que pasaron. También sufrí mucho porque todos disfrutamos y sufrimos, eso es parte de la vida. Pero yo tenía esa carga, yo tenía esa situación que cuando terminaba ese jangueo, cuando yo me encontraba a Raymond Cocomo, porque así era que te conocíamos, Raymond Cocomo, yo me encontraba a Raymond Cocomo en el party, saludaba a Raymond, iba y vacilaba, chilichija, rompíamos la calle, como dice por ahí la gente, y hacías de todo por ahí. Llegabas a tu casa a las 4 o 5 de la mañana. Yo llegaba, en lo personal, yo llegaba vacío. Vacío, vacío en el sentido de que había como una soledad en mi corazón, había como en mi interior, había algo como que estaba, que faltaba, me faltaba algo, Rey, esa es la palabra, me faltaba algo. Y fíjate, ante los ojos de los demás, pues no realmente no me faltaba nada porque, ¿verdad? Fueron tiempos buenos, tiempos que tenía de todo materialmente, pero cuando yo me encontraba con esa realidad en mi cuarto, de ese vacío que yo cargaba, yo lo único que podía hacer, Raymond, era llorar. Te estoy hablando de 17, 18, 19, 20 años, 21 años de edad. Porque extrañaba, Raymond, el amor que yo había sentido en un pasado. Para darte un ejemplo, es como cuando tú te enamoras de alguien, como que tú amas mucho a alguien y no puedes estar con esa persona. Y es como que hay un vacío ahí porque tú la amas y quieres estar ahí, pero no puedes, estás lejos, por la razón que sea. Pues básicamente así yo vivía. Estaba teniendo mi vida como cualquier joven, haciendo cosas, chichija, pero estaba lejos de mi primer amor. Estaba lejos de un amor que en una etapa de mi vida yo estuve justamente con ese amor. Y me llenaba tanto y tanto y tanto y tanto que yo no necesitaba buscar otras cosas. Simplemente es un amor que te lleva a estar al lado de esa persona todo el tiempo. Y ya yo había vivido eso. Entonces me chocó con la realidad que cuando me empiezo a alejar y dejo de ir a la iglesia, dejo de pasarme con amigos cristianos, ¿verdad? Y cambio mi entorno de amistades, cambio mi rutina, cambio todo. Cada vez que yo llegaba a mi hogar, Raymond, yo llegaba, había un CD de Tercer Cielo, que era cuando era Michael Yaroide con el muchacho de Tercer Cielo ahora, ellos se separaron. Pero había una canción que decía, cuando el primer amor se va, era el título. Y decía, cuando el primer amor se va. Decía como que ya no queda más nada que hacer, como que sufrir y llorar. Y yo llegaba, Rey, después de haberme comido la calle supuestamente y formar el vacilón con todo el mundo, llegaba en esa tristeza en el interior, en esa falta que me hacía estar cerca de Dios, cerca de Jesucristo, a tirarme de rodillas, a apagar la luz de mi cuarto, a poner esa canción bien bajita para que no lo escucharan en casa. Y Raymond, tirado en el suelo, llora y llora y llora y llora y llora y llora y llora, y la canción sonando. Pero era un lloro que me llenaba de felicidad, era un lloro que me llenaba de amor, porque cuando yo me tiraba al piso, yo me estaba tirando al piso a buscar a Jesús. Porque yo sabía que el yo estar completo era en Él. Pero como estaba tan atado a otras cosas ya me habían dominado,
tenía tanta atadura, ¿verdad? Tenía tanta presión de la gente, de las amistades, de diferentes cosas, pues se me hacía bien difícil soltar lo que tenía para buscarlo a él. Y esa era una de las razones por las que no podía. En ese tiempo yo podía visitar la iglesia un domingo, pero pasaban 3 meses y no iba. Entonces, yo viví una vida de entra y sale, pero era una vida de sufrimiento porque realmente yo quería estar con él desde siempre. Yo he querido estar con él, entregarme a él completo, vivir para él, pero tantos años que no lo pude hacer, mi amado, tantos años que no lo pude hacer. Y pienso en eso y me da un poco de sentimiento porque sufrí mucho, pero calladito. Nadie sabía esto, mi amado. Pues entonces, en ese tipo de vida, no era inseguro, tenía inseguridades, yo era bien celoso. Cuando uno vive sin Cristo, hay muchas cosas que cogen al ser humano y lo dominan, y te llenas de muchas cosas que cuando estás con Jesús, esas cosas se van, esas cosas se debilitan. Y por eso en Cristo tú puedes ver a esas personas, quizás tú te encuentras conmigo y dices, mira, ahora se ve mucho más feliz. Claro, y definitivamente es así, pero es por causa de quien está conmigo y quien está en mí ahora, que es Cristo Jesús, ¿verdad? Javi, esa es la diferencia. Una preguntita, me dices que tenías amigos de la iglesia, pero también tenías amigos que no estaban en buenos pasos. Definitivamente. ¿Has podido hablar con ellos? ¿Le has podido llevar la palabra o no los has vuelto a ver? Sí, Dios me ha dado la oportunidad poco a poco de ir reencontrándome con muchos amigos de mi pasado y se abre el camino para traer palabra. Incluso en el movimiento y en la obra que está en Ponce han llegado personas de mi pasado y han llegado amigos de mi pasado de hace años que se han convertido a Cristo Jesús a través del movimiento y han permanecido en la obra que se está haciendo en Ponce. Eso sí ha sucedido, pero cuando me convertí al Señor, para yo poder cambiar mi vida y poder servirle a Él completamente, Rey, yo tuve que alejarme de todo. Hubo un momento donde yo me alejé, yo me desaparecí del planeta Tierra. Yo no sabía de nadie y nadie sabía de mí. Yo iba a mi trabajo, yo regresaba a mi casa, de mi casa iba a la iglesia y esa era mi vida. Yo me tuve que alejar de todo el mundo para que esa obra, ¿verdad?, que Jesús quería hacer conmigo se pudiera dar de una manera perfecta. Tuve que recurrir a eso. Pero sí me ha sucedido. Antes de eso me preguntaste algo, Rey, no sé si te acuerdas. Sí. ¿Sí te acuerdas qué fue lo que me dijiste? Te pregunté que si has logrado las malas amistades que tuviste, también fueron parte de que tú te alejaras más de Dios o la ignorancia de la juventud. Y si has logrado encontrarte con ellos y cómo están ellos, y me contestaste que ya algunos de ellos, pues ya. Ese yo creo que es el punto de todo esto, Rey, porque, como te lo explico de una manera sencilla, mientras yo voy alejándome de Dios, alejándome, visitando menos la iglesia, escuchando menos música cristiana, orando menos, teniendo menos comunión con Él. Mientras yo voy alejándome, Rey, poco a poco, mientras van pasando los años, yo me voy alejando más y más, pero mientras me alejo más del Señor, me meto más en las cosas, lo que le llama a la Biblia, en las cosas del mundo, en la vida de vanidad, en la vida vana, ¿verdad? Ese es el resultado de yo alejarme de Él. Pues si yo me alejo de Él, ¿dónde yo voy a caer? Es lo único que queda. Dice la palabra que no se le puede servir a dos señores. Dice la palabra, o estás con Él o estás en su contra. No hay más nada que buscar. ¿Qué pasa? Mientras yo voy alejándome, Raymond, mi estilo de vida va cada vez cayendo en un pozo.
va cada vez siendo peor. ¿Qué pasa? Yo era un chamaco que me gustaban los deportes, era enamorado, era bien enamorado, y básicamente eso era, y me gustaba salir. Yo no, todavía yo creo que no había llegado, yo no había cumplido ni 21 años, todavía yo no había probado la marihuana, o sea, todavía en esas cosas yo no me había metido. Sí tenía amigos que lo hacían, pero yo no había caído en eso. ¿Qué pasa? Mientras me voy alejando, mi entorno me va corrompiendo, mi entorno me va cambiando, porque tarde o temprano, si tú te pasas, ¿sabes? Con los que tú te pasas son personas que, vamos a poner, que roban, Raymond, uh-huh. Y ese es tu entorno, esos son tus panas, sabes que en algún momento vas a robar, va a terminar. En algún momento lo vas a hacer, en algún momento vas a ser cómplice, en algún momento te vas a meter en ese revuelo. Pasó conmigo. Poco a poco, mientras yo me alejo del Señor, voy cayendo en cosas, diferentes amistades. No toda la culpa es de las amistades, yo hice cosas porque las quise hacer, pero empiezas a experimentar. Pruebo la marihuana, empiezo a fumar marihuana por ahí, me creía rasta. Después empiezas en otros tipos de ambiente, te encuentras con el que usa cocaína, perico. Todo esto lo empiezas a hacer, pero por vacilón, Raymond, porque es un vacilón. Entonces, por darte un ejemplo, ya había un party de Cocomo en Lupita, pues ya yo no iba como antes iba, que iba sin nada, pues allí iba y compraba una cerveza y ya, un palito. No, pues las cosas van cambiando a un nivel que antes entonces de ir al party de Lupita de Raymond Cocomo, hay que ir a capiar, hay que fumarse un poquito de hierba y hay que comprar perico, y porque empiezas a experimentar y empiezas en esa manera y empiezas a depender de eso, porque ya no vacilas igual si no haces eso, pero eso lo empezaste a hacer por el mismo vacilón, porque te tenían de pana dos o tres que lo hacían, ah, chefe, dale, dale, y un vacilón. ¿Qué pasa? Así empieza todo, Rey. Pero antes de seguir, quiero dejar algo bien claro para que la gente lo pueda entender, porque hay mucha gente allá afuera que piensan que el evangelio y que las cosas de Dios es para personas que tocan fondo. Es para personas o que tienen una adicción o personas que andan en una vida bien grave, bien arrastrados, o ¿me entiendes? Sí, hay personas, sí, que lo ven de esa manera, como que él lo necesitaba porque ese hombre estaba perdido. Mas sin embargo, mira lo que yo te estoy diciendo, que yo necesitaba el evangelio y yo necesitaba a Jesús, aún estando yo bastante tranquilo, no me hacía falta nada, yo no usaba droga, tenía, materialmente estaba muy bien, tenía trabajo, tenía buenos carros, no me faltaba nada, Raymond, nada. Ni tenía problemas con ninguna adicción y vivía tranquilo. ¿Y tu familia, tu familia se daba cuenta del cambio? No, yo trataba de que nunca se dieran cuenta de cómo yo fui empeorando en mi condición. Siempre fui bien callado y bien reservado. Toda mi historia, mi familia la está conociendo ahora, porque cuando Cristo me liberta, Él empieza a trabajar contigo de una manera que ya tú puedes hablar unas cosas que no, ya no te da vergüenza, porque es para el bien de los demás, porque hay mucha gente que necesita escuchar tu historia porque ellos están teniendo la misma. Pero te digo, todavía hay cosas que mi familia ni sabe. Pero dejando ese punto bien claro, que yo necesitaba de Cristo aún sin tener problemas de droga, ni de adicción, ni haberme, ¿verdad?, metido en la calle, así empezó todo, Rey. Y sí, llegó un momento que mi vida se fue a la deriva. Se fue a la deriva, perdí el control por estar, por el vaciloncito, por estar haciendo las cosas, por vacilar y por jangueo. En un momento dado perdí el control. ¿Qué pasa? Pruebas la marihuana, pruebas el perico, pruebas las pastillas, pruebas el crack, pruebas la heroína. Mira, Raymond, pruebas todo lo que aparezca, porque todo lo que aparece lo estás probando por vacilón,
porque estás buscando notas para estar happy. También un poco de ignorancia también a veces. Correcto, correcto. Correcto, porque no sabes las consecuencias, no las conoces. No sabes lo que va a suceder y tú haces esas cosas y tú no sientes que tienes un problema. Tú simplemente estás vacilando y se acabó. Pero ¿qué pasa, Rey? Que pues ese estilo de vida va a tener consecuencias negativas y se va a ir empeorando. Y cada vez que iba pasando el tiempo, ya iba yo cogiendo el añito 21, 22, 23, 24, 25, 26 años, pues empecé empecé a depender en drogas más fuertes. Para hablarte más claro, ¿verdad? Ya sin vergüenza, porque esto no era fácil decirlo. Y pararte adelante de una persona y decirle, mira, yo tuve mucho tiempo, años, de un problema con el crack. El crack es cocaína, pero en modalidad de crack es sumamente fuerte. O sea, es una droga bien, bien, bien fuerte, bien fuerte. Es un infierno, para dejarte saber cómo es esa droga. Eso es el infierno. Pero yo nunca te llegué a ver mal a ti. Yo no sé dónde tú te metías porque yo nunca te llegué a ver mal, ¿sabes? Mira cómo funcionaba esto, Rey. Cuando la cosa se empeoraba, ya llegaba un momento que ya ni tú querías ni janguear. Te voy a explicar. Salías quizás a janguear, te dabas una antes de janguear te fumabas un poquito de marihuana. Llegabas al lugar de jangueo, te dabas una cerveza. A la vez que te das la cerveza, el cuerpo te pide cocaína. Así funciona, Rey, esto no hay break. El que la ha probado y el que la usa sabe que si se da una cerveza, el cuerpo le va a pedir cocaína. Entonces el cuerpo se va acostumbrando. Entonces, ¿qué pasa? Estás en el jangueo, estás en la cocaína y llevas una mezcla ya terrible. ¿Qué pasa? Al ya haber probado con una droga más fuerte, que era el crack, cuando tú consumías cocaína, ya la cocaína llegaba hasta cierto punto, pero el cuerpo sabía que después de ese cierto punto venía algo más fuerte, una nota más fuerte, y ya tenías que irte, porque a la vez que te ibas a probar eso, a usarlo, ya tú no querías volver a janguear porque esa droga te vuela la mente, Raymond. Tú no puedes estar cerca a la gente. Tú sientes que te está persiguiendo la policía. Tú sientes que te está persiguiendo alguien. Tú sientes que hay atrás alguien en el carro. Es un desastre. La primera vez que te la fumas es un vacilón. Y son como, el vacilón es como de 15 segundos, un minuto. Después de eso, lo que viene es un sufrimiento asqueroso. Y poco a poco, Rey, mi vida se fue tornando en eso, pero yo lo hacía callado, no permitía que la gente me viera, no daba cara, si me iba a presentar delante de mi familia, pues trataba de disimular. Quizás tenían una idea, pero no sabían el tipo de vida donde yo había caído. Por eso es bueno escuchar este video, porque nosotros que tenemos hijos ahora, es bueno, hay gente que viene y está escuchando el testimonio, no pasa porque eso no le va a pasar a ellos. Pero mira tú, nunca yo te vi mal, sabrá Dios si tu mamá a lo mejor no se dio cuenta o se daba cuenta y no sé. Pero por eso es bueno escuchar y saber, porque así uno puede, a lo mejor si le pasa, uno puede estar más pendiente a su hijo y tratar de educarlo mejor. Oye, definitivamente, Raymond. Y recordando que esto empezó como un vacilón, pero ese vacilón se tornó en que yo estuve en dos ocasiones a punto de perder la vida, a punto de ser asesinado. ¿Por qué? Porque para tú lograr conseguir estas drogas, muchas veces tú tienes que recurrir a entrar a caseríos, a residenciales, a barriadas, a donde sea que esté. Tú te metes, porque tú necesitas conseguirlo, te metes a lugares que ni tú conoces y empieza, el miedo se te va, le empiezas a faltar el respeto a la calle porque ya no te importa nada, tú lo que quieres es conseguir eso que tú quieres, ¿me entiendes? Gracias a Dios, ¿verdad? Nunca llegué a la condición de tener que vagar en la calle, de tener que quedarme en la calle. Dios no permitió, ¿verdad?, que llegara.
pero sí me tocó, Raymond, y esto es algo que yo sé que llega mucho, porque cuando la condición se empeora, antes tú ibas con gente, íbamos un corillo, un grupo de gente, a comprar eso y no te imagino que ninguno de ellos tenía necesidad de estar en eso. Me imagino que ninguno Raymond, tenía ninguno. Necesidad. Que ninguno, era por ignorancia, porque es que me imagino que ninguno, porque es que yo no te imagino a ti metido en un sitio así. Porque tú te vestías súper bien, siempre estaba clean. O sea, no, es que yo no te imagino así, mano. Oye, volvemos a lo mismo, lo hacíamos por vacilar. Pero en ese vacilón, pues te empezaba a gustar esa nota. Y el cuerpo, pues después te lo pide, ¿me entiendes? Y primero empezó con panas hasta que llegó un momento donde iba yo solo. Ya yo no tenía que estar con nadie, iba yo solo. Me desaparecía, salía un rato. Eso era en Ponce, pero después yo me mudo para San Juan, como a los 20 y pico de años, 25, 26 años. Y la situación que tenía en Ponce la seguía acá. Y acá yo me metía en muchos lugares que yo no conocía, hasta que llegó un momento donde yo no salía de La Perla. Y los que han bajado a La Perla saben que, tú sabes, que está fuerte eso allá abajo. Sumamente peligroso. Y eso fue una de las ocasiones donde mi vida estuvo en peligro. Y gracias a Dios en el sentido de que ese día no fue algo que viví yo solo, porque yo estaba con alguien más. Yo andaba con alguien más, que esa persona puede dar fe y puede testificar que ese testimonio que yo cuento de lo que pasó ese día allí, él lo pasó también porque él estaba a mi lado. Pero ya ese testimonio toma mucho tiempo y no puedo entrar mucho en él. Quizás en otra ocasión te lo puedo contar, porque Dios hizo algo sobrenatural en ese momento donde nos rodearon y nuestra vida estaba a punto de ¿verdad? Correr peligro de muerte. Pasó algo que después, al tiempo, cuando yo me reconcilio con el Señor me muestra y me enseña lo que pasó ese día y me enseña cómo Él ese día se metió en el asunto y no permitió que nos hicieran daño. Algo terrible, pero eso es una historia bastante larga. Ajá. Pero pasé momentos, Raymond, para que la gente tenga idea. A veces nos encontramos personas en la calle, jóvenes, muchachos, que los vemos en una condición bien grave. Y yo les quiero decir a los que escuchen que ese muchacho, lo más seguro, llegó ahí porque de la manera que empezó fue vacilando, fue experimentando. Y la vida, ¿verdad? Esa trampa, esa mentira lo ató de tal manera que lo ha llevado a una situación de vida tan drástica como tener que estar en la calle. No necesariamente es que es una persona mala. No necesariamente es una persona de corazón malo que le hace daño a los demás. Probablemente es una persona que no lo necesitaba, como tú dijiste. No tenía necesidad de nada de eso. Pero empezamos por un vacilón y puede suceder lo que sucedía. Yo recuerdo estar, hablándote de La Perla, ¿verdad? Que es uno de los lugares más malos donde yo pasé mucho tiempo, específicamente en el Churing de La Perla. Mientras yo estaba allí, Reina, en ese infierno, que eso es horrible. Tú sabes que yo estaba allá adentro hablando con el Señor, teniendo una conversación con el Señor en mi corazón, con Él, diciéndole por qué yo estoy aquí. Yo no tengo que estar aquí. Y yo empezaba a reconocer, Raymond, que yo estaba en ese lugar porque yo me había alejado de Él. Y alejarme de Él, esta es la condición en la que el ser humano llega. Y más cuando tú tienes conocimiento de Él, cuando ya tú conoces, cuando ya tú has experimentado, cuando ya tú sabes, ¿verdad?, sobre el camino, sobre el Señor, conoces unas cosas y te vas. La condición de vida en la que vas a entrar puede ser una condición bien lastimosa. Y yo recuerdo estar en momentos como eso, hablando con el Señor y diciéndole, mira dónde he llegado por haberme alejado de ti. Mira dónde he llegado por haber preferido la calle, por haber preferido las amistades, por haber preferido el vacilón, por haber preferido los vicios, por haber preferido otras cosas, ¿me entiendes? La vanidad del mundo. Por haber preferido estas cosas, te di la espalda, reconociendo y sabiendo que contigo era que quería estar, pero no tuve la valentía de dejar lo que tenía acá para irme contigo, porque muchas veces nos da vergüenza, Raymond. Seguir a Dios, el que pensarán tus panas,
te da vergüenza y eso hace que no te acerques al Señor. Eso era una de las, eso era una de las preguntas que yo tenía para ti, que si alguna vez sentiste vergüenza, el cambio que diste de haber estado jangueando por ahí y de momento estar llevando la palabra, estar donde jangueaba, donde tú me imagino que sería, siempre querías estar con la mejor ropa, estar guillado allí y de momento estar predicando. Esa era una de las preguntas que quería hacerte, si alguna vez sentiste vergüenza de estar predicando en donde mismo jangueaba. Es un reto bien fuerte y sabes que sí, Raymond. Hay veces que sientes vergüenza, hay veces que sientes miedo, hay veces que sientes temor y te inundan diferentes pensamientos y diferentes emociones y diferentes sentimientos cuando te toca regresar a lugares donde quizás tú estuviste o donde quizás te conoce la gente del pasado. Y sabes que sí, pero poco a poco Dios te va fortaleciendo y te va enseñando y te va dando la sabiduría y ya empiezas a poder sobrellevar cuando te toca, ¿verdad?, estar en momentos como ese. De hecho, cuando yo me reconcilio con el Señor, yo vivía en el área metropolitana. Después que yo me reconcilio con el Señor, Raymond, el Señor me empieza a hablar a mí de diferentes maneras, porque cuando el Señor te quiere decir algo, te lo empieza a decir por todos lugares. Por lugares que tú ni lo estás buscando, de momento ¡pam! Y es una contestación a lo que tú estabas hablando con él. Y por alguna razón Dios me empieza a decir, te voy a enviar a Ponce, te voy a enviar a Ponce, y eso me llegaba por Raymundo y todo el mundo. Te voy a llevar a Ponce, hay algo en Ponce, algo en Ponce, algo en Ponce. Y efectivamente hace casi 2 años atrás, llega el momento, Rey, donde Dios se me presenta de una manera bien fuerte y me dice, tienes que ir. Pero en ese momento, pues fue bien retante. Ya yo llevaba años sirviéndole al Señor, aproximadamente quizás 6 años. Yo le había consagrado mi vida completamente al Señor. Seguía cometiendo errores, porque consagrarte al Señor y servirle al Señor no es que eres perfecto, sigue siendo humano, pero, ¿verdad?, tu vida va cambiando y el Señor sigue trabajando contigo en muchos aspectos y en muchas áreas. Pero llegó ese momento dado donde el Señor se me presentó bien fuerte a través de la oración. Decir, no, una persona que me gusta encerrarme, cerrar la puerta de mi cuarto y perderme ahí. Se puede caer el mundo, pero yo me encierro y es ahí con el Señor, a hablar con el Señor, o a cantarle, o a alabarlo, o a leer la palabra, hacer algo. Estar con él, me encanta estar con él así solo, me llena tanto, Raymond, es algo, ¿verdad?, que no te puedo explicar. Pues en medio de esa búsqueda, el Señor se me presenta y me dice, ya estás listo, te vas a Ponce. Mi vida está hecha acá, Raymond, todo está acá, todo yo lo tengo acá, mi trabajo, todo. Cuando me dice eso, me empieza a decir las cosas que tengo que hacer y me dice, deja tu trabajo. Ay, santo. Salda tus deudas, y el Señor me empieza a dar unas instrucciones y no fue fácil. Yo no te estoy diciendo que el Señor me lo dijo y yo dije, ah, pues está bien. No, yo puse resistencia, yo no sabía cómo hacerlo, yo tuve temor, dejar mi trabajo, algo nuevo, qué voy a hacer allá, cómo lo voy a hacer, muchas preguntas. Fue un proceso de meses en lo que, verdad, ya el Señor me preparó y pude dar el paso hasta que llegué un 1 de enero allá a Ponce para empezar a hacer lo que él me había mostrado, que era lo que tú viste en esa área de la Guancha específica, empezar a hacer cultos al aire libre, evangelísticos, donde la gente pudiera llegar de cualquier lugar, de cualquier raza, de cualquier religión, y allí, ¿verdad?, gracias al Señor, pues cumplimos casi 2 años ya, Raymond, haciendo lo que estamos haciendo. Y todo se paró, todo se detuvo por el terremoto, porque la Guancha la cerraron y después vino la situación del COVID. Pues nos ha mantenido que llevamos un tiempo sin llevar la palabra en la Guancha, pero la obra va a seguir. No va a ser en la Guancha, estamos consiguiendo otro lugar, pero volvemos otra vez a la batalla y no es fácil.
porque sé que me voy a encontrar gente, Raymond, de mi pasado, que quizás verlo de frente a veces no es fácil. O sea, a veces no es fácil, llega vergüenza, llega muchas cosas. Pero por encima de eso, Rey, hay veces que yo he estado predicando en las redes y te llega un mensaje de la persona que jamás tú pensaste que te iba a llegar un mensaje. Es más, te voy a decir una anécdota rapidito. Un día yo estoy predicando antes de entrar a trabajar y veo que se conecta una persona, un pana de Ponce, que el tipo es un bulleador, pero exagerado, Rey. Esa es de las personas que tú no te quieres encontrar porque piensas que te la va a montar, que se conectó ahí para reírse de ti, para hacerte la vida imposible. Y cuando él se conecta, la persona se conecta, yo predicando como que me friqué y dije, este va a escribir algo aquí ya mismo y va a hacer algo revolú. Tú sabes que no escribió nada, pero cuando se acabó el mensaje, me llegó un inbox al Facebook de esa persona, escribiéndome cosas que jamás en la vida yo pensé, diciéndome no pares de hacer lo que estás haciendo es lo correcto, tu mensaje me llega, mi mamá es cristiana. Yo ni sabía que la mamá era cristiana. Eso es para que veamos, ¿verdad? Las cosas que Dios hace. Nos entran temores, nos entra vergüenza, nos entran muchas cosas y a veces seguir a Dios se nos hace difícil por el qué dirán y la presión que tienes de tu alrededor. Y si nos dejamos llevar por esa presión, Rey, probablemente nunca podamos alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Javi, yo entiendo que ahora es el peor momento para llevar la palabra, para que la gente se una a la iglesia, porque todo el mundo tiene como que un mal concepto de los cristianos. No, este se cree mejor, mira este predicando, pero hace otras cosas por allá. O sea, lo que está mal, la gente lo ve como bueno. Ahora, yo sé que yo veo en ti como que tú quieres montar tu iglesia. Y yo veo que lo estás haciendo súper bien, porque como estás hablando claro, no estás hablando como la gente ya no cree de esos pastores, de que llevan la palabra de una manera que no le gusta a la gente. ¿Qué tú opinas de eso? La iglesia, pues, definitivamente estamos pasando un tiempo sumamente difícil. Difícil en cuanto a lo que es profético, porque dice que, ¿verdad?, mientras nos acercamos ya a los últimos tiempos, pues la cosa va a ser peor. Como tú dices, la palabra dice que en esos tiempos le llamarán a lo malo bueno, a lo bueno malo. Pero aparte de eso, Rey, hay que aceptar, ¿verdad? Hay que ser realista y hay que aceptar que gente que representa la iglesia ha cometido muchos errores en los que te puedo hablar, errores de usar el evangelio de una manera para conseguir beneficio propio. Lo que es el mensaje de la prosperidad, lo que son estas situaciones de personas que le están sirviendo al Señor, que como que se ponen altivos, como que entran en un tipo de soberbia y empieza a suceder lo que tú dices, que la gente como que está viendo al cristiano, que el cristiano se cree mejor que los demás. Y todos estos son actitudes y son cosas que han venido sucediendo, ¿verdad? Con el evangelio, que han hecho mucho daño, porque la gente, como tú dices, en la calle no quiere saber del cristiano, porque dicen el cristiano, lo que están pendientes a que al dinero, lo que quieren es cogerte las ofrendas, lo que quieren es cogerte el diezmo, lo que quieren es esto, son lobos, rapaces vestidos de ovejas, son mentirosos, mira las cosas que hacen, mira. A veces los tachan de, bueno, algunos son manipuladores, porque hay personas que feligreses que quieren más al pastor que a Dios y que a su esposa o que a su marido. Lamentablemente eso es cierto, Raymond. Y yo creo que la razón, Rey,
por la que suceden estas cosas que vemos es, aunque son cosas que están escritas en el Nuevo Testamento, cuando tú lees, los apóstoles, los escogidos por Dios, te advierten y te dicen cuidado con los que llevan el evangelio, pero lo que hacen es buscando beneficio propio y dinero, lo dice la palabra. Dice cuidado con hombres de Dios, hombres que dicen ser de Dios, pero son lobos, pastores que son lobos, evangelistas que son lobos, profetas que son lobos, ¿verdad? Ya es algo que está advertido y pues ya el Señor vio que iba a pasar. Pero, ¿por qué esto puede pasar, Rey? Esto puede pasar por la falta de conocimiento. Dice la palabra, por la falta de conocimiento mi pueblo perece. Entonces, cuando tú no conoces algo, pues es más fácil engañarte. ¿Es o no es? Sí, no, yo, el dicho que algo que dice todo el mundo, no, yo no voy a la iglesia, pero estoy con Dios, pero no leen la Biblia, no saben, son Exacto. bien fácil de manipular porque no conocen, Exacto. ¿sabes? Yo llevo mi religión a mi manera. Eso yo lo escucho a cada rato. Es bien peligroso. Esa posición es bien peligrosa porque te dejan una posición totalmente descubierto. ¿Sabes? Puede venir cualquier persona que tenga un don de palabra, que sepa hablar bien, que ¿sabe? Tenga, no sé, ese talento, y te puede engatusar, Raymond. Y puede terminar, como tú, lo que tú dijiste, la persona siguiendo al hombre. Entonces, ¿qué pasa, Raymond? Que cuando esto sucede, el momento en que tú te des cuenta que esa persona que tú estás idolatrizando y que tú estás siguiendo y tú la tienes como que es lo máximo, falla, te falla, porque en cualquier momento te pueden fallar, ¿qué pasa? Sí, un ser humano. Tú entras en, claro, tú entras en una rebeldía con Dios, pero es porque lo tenías a él como tu sostén. No es que los hombres de Dios, los pastores, evangelistas, profetas, maestros, no es que ellos no merezcan, porque la palabra dice que ellos son dignos de honra, ¿sabes? Dignos de respeto por la labor que están haciendo. Pero de ahí a que tú conviertas esa persona en tu sostén, eso no lo puedes hacer. Por eso dice la palabra en Jeremías, maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero lo que te está diciendo es, cuando tú sacas tu confianza de Dios y la pones en el hombre, cuando tú lees esa enseñanza de Jeremías, Raymond, nosotros tenemos que confiar en las personas. Yo tengo que confiar en las personas, ¿me entiendes? Es imposible que yo no confíe en las personas, porque eso no es ni una enseñanza cristiana. Cuando tú lees ese versículo, eso es para que tú veas cómo las personas sacan de contexto la Biblia. Cuando tú lees esa escritura y cuando tú lees esa enseñanza, tú te das cuenta que lo que está enseñando es que la maldición, que esa maldición, ese mal que le llega al hombre, es cuando saca su confianza de Dios y la pone en el hombre. Cuando saca a Dios del primer lugar y pone a una persona en el primer lugar. Eso es lo que te está diciendo, mira, lo que estás haciendo es una maldición para ti, porque lo estás haciendo erróneo, estás sustituyendo el lugar de Dios. Tu confianza tiene que estar en Dios cimentada, tu esperanza tiene que estar en el Señor, no en ningún hombre, ¿verdad? Pero, volviendo a la pregunta inicial, definitivamente son tiempos bien difíciles de llevar la palabra, Rey. Tienes toda la razón. Hay que ser bien cuidadoso en el sentido de que no podemos andar por ahí como la Landia, Disneylandia, pensando que no pasa nada. No, hay que ser realista y hay que saber que el evangelio está lastimado por diferentes razones. Que la gente en la calle tiene un escudo y tiene un pensar en contra de la iglesia, en contra del mensaje. Que no es porque Dios sea malo, es por errores que hemos cometido los que representamos a Dios. Entonces, partiendo de eso, llevar la palabra hoy en día, no es que tú tengas que usar técnicas en tu sabiduría humana, ¿no? Porque siempre debemos depender del Espíritu, que es el que tiene el poder.
para predicar la palabra de Dios de una manera contundente y, la, y las personas puedan recibir un mensaje directamente de Dios y puedan convertirse y ser cambiados, ¿verdad? Pero sí, en estos tiempos, lo que tiene que reinar, Raymond, es la humildad, reinar el amor, reinar la misericordia, reinar la compasión, tratar de romper el estigma este que hay, la creación esta que hay, de que las personas sientan como, como religión cualquier cosa que tú le digas de Dios. ¿Me entiendes? Que tú le dices algo a alguien de Dios y rápido te pone un sello de religión. Era religioso este. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos de cómo tú te vas a acercar, del approach que tú le vas a hacer a las personas, para que las personas no vean, no sigan viendo más religión, y las personas puedan ver algo más genuino, algo más real, algo que realmente es bíblico y que está por encima de todas las enseñanzas erróneas que hay en estos momentos, sino que puedan ver algo, que puedan decir, mira, ¿sabes qué? Veo sinceridad ahí, veo algo diferente, veo alguien que está lleno de amor, veo alguien que está lleno de compasión, veo alguien que realmente quiere lo mejor para mi vida, y puedas entablar esa confianza con las personas que están ahí, con ese público que te está escuchando, con esa persona que está ahí, tú puedas entablar, pero es un reto, porque entonces ya tú no puedes llegar y soltar la palabra y ya. Hoy en día tienes que buscar esa confianza con la persona que está recibiendo para que se pueda sentir bien y pueda tener esa libertad de darte la oportunidad de escucharte, de escuchar lo que tienes que decir. Así que definitivamente estos tiempos son sumamente difíciles para llevar el evangelio. Definitivamente, Rey, tienes toda la razón. Y pasando todo lo que está pasando, porque todo lo que está escrito en la Biblia está pasando y no nos damos cuenta. Porque mira esto, el coronavirus, las enfermedades, todo cada vez se pone peor. Yo de que yo me acuerde de vivir un tiempo como esto que estamos pasando ahora, yo nunca, ¿sabes? Lo que yo estoy viendo ahora, nunca yo había visto en lo que llevo de vida un tiempo tan malo como este, que se ve como si fuera una película. Yo digo que es como si estuviera viendo una película de los últimos tiempos, o una película, ¿sabes? Que es algo increíble. El final. Ajá. ¿Sabes qué dice la palabra, Rey? Que dice que dice la palabra, escucharán rumores de guerra. Vendrán terremotos. Que eso está pasando. Vendrán pestes, correcto. Vendrán pestes, vendrán plagas, llegarán diferentes tipos de cosas, como que de una, ¿me entiendes? Como que todo se tornará y empiezas a vivir como que esos tipos de aflicciones. Y ahí Jesucristo mismo dice, pero no es el final. Todavía no es el final, pero es la entrada. Son cosas que te dejan saber que estamos viviendo unos tiempos bien determinantes, unos tiempos bien peligrosos, unos tiempos que, si nos vamos a lo bíblico te va a decir que estamos entrando en unos tiempos finales. Lo que pasa es que los tiempos del Señor no son como los tiempos de nosotros. Yo te puedo decir, mira, la misma palabra dice, para el Señor, en los tiempos del Señor, un año es como 1,000 años. Y 1,000 años es como 1 año. Lo que te está enseñando y te está diciendo es, los tiempos del Señor no son como los de la tierra. No son nada igual. Entonces, si nos vamos a lo bíblico, yo te puedo decir, mira, Raymond, lamentablemente, ¿verdad? Nadie lo quiere vivir, pero bíblicamente sí estamos viviendo de los últimos tiempos. Ahora, ¿cuánto tiempo va a pasar entre este comienzo que te está alertando que vamos camino? Porque él mismo dice, Jesús mismo dice, pero no es el final. Estas cosas empezarán a pasar, pero no es el final.
pero está cerca del final. Pero ¿cuánto tiempo va a pasar desde esto que está sucediendo, desde esto que se está levantando y te está dejando saber, estamos viviendo tiempos finales? ¿Cuánto tiempo va a pasar de aquí a lo que es final? No sabemos, Rey, no sabemos si un año, no sabemos si 5 años, no sabemos si 15 años, no sabemos si 20 años, no sabemos si 30 años. Se va a tardar en nosotros llegar a lo que Jesús le llama final. Pero definitivamente sí, estamos en unos tiempos donde deberíamos, Rey, deberíamos meditar, deberíamos pensar las cosas, escudriñar nuestra vida, hacer un análisis propio de cómo estás viviendo, qué estás haciendo contigo. Es un tiempo bien determinante de que tú puedas darte ese paso a acercarte a Dios. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de doctrina, te estoy hablando de acercarte al que dice la palabra que creó los cielos y la tierra, al Dios que creó los cielos y la tierra y que dice la palabra que te hizo a ti y a mí a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Acercarte, darte la oportunidad de que suceda algo entre Dios y tú. Dice la palabra, Rey, dijo Jesús, aquel que viene a mí, yo no le echo fuera. Dice la palabra también, que los que se acercan a Dios, Dios se acerca a ellos. Constantemente tú siempre estás viendo una invitación y ahí tú puedes ver el deseo de Dios, el amor de Dios, porque cuando tú te quieres acercar a alguien, Raymond, es porque amas, ¿me entiendes? Cuando tú quieres llegar a alguien, cuando tú estás por todo este libro, te dice, estoy aquí, quiero acercarme a ti, quiero que me conozcas, tengo planes, te amo. Mi Hijo Jesucristo es la muestra de mi amor. Lo que pasó en la cruz del Calvario, él tuvo que pasar todo esto por amor a ti. Este mundo está caído, sí, es un mundo lleno de maldición, lo dice desde el Génesis, porque un enemigo metió una mano negra y dañó todo este revolú, engañó las primeras criaturas que el Señor creó, los humanos, los engañó, los hizo caer. Y nos toca, nos estamos viviendo en un mundo caído gracias a eso, pero también debemos ver que en ese principio, Raymond, tan pronto el ser humano cayó y este enemigo hizo lo que hizo, el Señor envió una promesa y dijo que iba a enviar a alguien que iba a restituir lo que había pasado. Y ahí es donde dice que de la simiente de la mujer, de la barriga de la mujer, iba a traer a alguien que iba a aplastar la cabeza de esa serpiente, la cabeza de ese ser maligno que causó lo que causó en el principio. Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios rápidamente dijo, esto lo voy a arreglar y voy a reconciliar a mi creación conmigo. Cuando hablamos de Cristo, estamos hablando de alguien que viene a reconciliarte a ti con Dios. Eso es Cristo, el amor de Dios, la reconciliación de Dios. Cristo es venirte a buscar. Cristo es prepararte para lo nuevo que tiene Dios para el ser humano. Cuando tú ves el principio, Rey, tú te das cuenta que Dios puso al ser humano en un lugar bien bonito, en el Edén, que es un paraíso. Y cuando tú lees cómo describe ese lugar, es un lugar precioso, donde el ser humano tenía todo lo que necesitaba. Cuando tú sigues leyendo, donde Dios pone el primer ser humano, lo pone en un lugar donde Dios estaba con él, porque dice la palabra que Dios caminaba con él, caminaba con Adán, dice la palabra que Dios hablaba con Adán. Entonces tenían una relación cercana. Mira la primera creación de Dios, mira el diseño original de Dios. Ahí tú puedes ver el deseo de Dios genuino del principio era estar cerca de nosotros, Raymond. Lo puedes ver en el principio, en el Génesis, era estar contigo, era hablar contigo, era que tú fueras su creación, él fuera tu Dios, tú fueras su hijo, él fuera su padre. Pasó lo que pasó, está bien, pasó lo que pasó. Las cosas cambiaron, entró la maldición del pecado,
pero Dios no se quedó ahí. Dios trajo a Jesús, las promesas y las profecías se cumplieron después de muchos años, y hoy, gracias a Él, tenemos la oportunidad de que esto que estamos viendo no sea nuestro final. Tenemos alguien que nos ha dicho, Jesucristo, y ya estoy terminando, Rey, te estoy cogiendo mucho tiempo. No, no te antes preocupes. Antes de irse Cristo, Rey, Cristo dijo, le dijo a las personas con las que estaba, le dijo, mira, yo voy a la casa de mi Padre. Yo regreso a la casa de mi Padre, pero voy a la casa de mi Padre a prepararles morada, a prepararles lugar, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si esto no fuera así, yo no se lo estuviera diciendo a ustedes. Jesucristo mismo te está diciendo, mira, esto no acaba aquí. Por eso la Biblia te llena y te sigue dando el mensaje por todo lo que quieras escuchar, que con Cristo Jesús, tú lo único que experimentas es la muerte de este cuerpo. Pero luego que tú experimentes la muerte de este cuerpo, tú estás en la vida eterna. Y el mismo Jesucristo te está diciendo, yo te estoy preparando un lugar en la casa de mi Padre, pero esta promesa es para los que están en Cristo Jesús, es para los que han creído en Cristo Jesús, es para los que han confesado a Cristo Jesús como su Salvador y como su Señor, para los que se han arrepentido de sus pecados y han entregado su vida a Jesucristo. Esto es lo que tú ganas: vida eterna, ganas paz, ganas una esperanza que te llena. Ahora mismo yo estoy aquí contigo, pero yo sé, Raymond, hay algo sobrenatural en mí, y no es locura, que si yo sé que yo me acuesto a dormir hoy, Rey, y yo no me levanto mañana y me tocó partir, yo sé a dónde yo voy. Yo sé lo que yo me voy a encontrar, porque yo conozco las promesas de Dios. Y el Espíritu Santo, cuando te bautiza, se encarga de enseñarte que esto es la verdad, porque dice que Él testifica de las palabras de Jesucristo. Así que tiempos difíciles estamos viviendo. Con más razón deberíamos, de alguna u otra manera, poder acercarnos a Dios. No necesariamente tiene que ser algo religioso. Yo conozco personas que se han acercado a Dios en su hogar, y en su cuarto le entregaron su vida a Jesucristo. Así porque sí. No tuvo que ser ni que una iglesia, pero sí es necesario que vayamos a una iglesia, porque dice la palabra que no dejemos de congregarnos. En la congregación vas a recibir unas cosas que tú necesitas de parte del Señor. Se supone que la congregación es para completarte, para llenarte, y ahí tú adquieres unas cosas que solamente las vas a adquirir ahí. Por eso es necesario en algún momento de nuestra vida, ¿verdad?, con esa dirección del Señor, poder preguntarle que nos envíe a un lugar, que sea el lugar correcto, donde podemos congregarnos, y así cumplimos esa orden de que nosotros, ¿verdad?, nos congreguemos, mi amado, para andar en obediencia con el Señor. Javi, ahora voy a poner algo aquí para el que quiera escuchar más, porque ya tú sabes que por tiempo, pues a veces no podemos estar mucho más tiempo, pero el que quiera seguir escuchando lo que tú hablas, el que le llegó el mensaje, el que de verdad quiere sentir lo que tú estás sintiendo en este momento, o que está pasando por una necesidad, te pueda buscar. Si me pudieras hablar aquí de tu Facebook, que lo tenemos aquí, ahora mismito está en pantalla. Si me puedes decir algo de tu página de Facebook, puedes hablar de ella para que te sigan. Realmente la plataforma que estamos usando, de hecho es la de Facebook, entonces nos encuentras ahí como Movimiento Aliento de Vida Eterna. Movimiento Aliento de Vida Eterna. Constantemente pues estamos posteando pues mensajes, dando videos, trayendo prédicas. Por ejemplo, me siento aquí donde estoy y predico sobre algo, y alguna enseñanza sobre la palabra. Constantemente pueden tener ahí material donde pueden buscar. Ahí está todo el material desde que empezamos la obra evangelística en Ponce, en La Guancha. Está todo el material desde el día 1. O sea que todas las prédicas que se han dado, todo lo que hemos hecho en video, van a encontrar el material ahí. Hay enseñanza, Raymond, de todo, ¿sabes? De todo,
de quién es Jesús, de quién es el Espíritu Santo, de dónde surge la vida, de todo. Así que el que quiere buscar y el que quiere aprender y tener más conocimiento, si, ¿verdad?, no tiene otro lugar donde ir, pues tiene esa herramienta. ¿Lo puedes repetir de nuevo el Facebook? La página, el nombre de la página, ¿lo puedes repetir? Se llama, nos encuentras por Movimiento Aliento de Vida Eterna. Movimiento Aliento de Vida Eterna. Ese es el nombre del ministerio, Raymond, como tal, del ministerio evangelístico que el Señor ha levantado con este siervo inútil que está aquí hablando contigo. Este nombre sale del Génesis en el capítulo 2, versículo 7, donde dice: Dios formó a Adán del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue Adán un alma viviente. De ahí es donde sale aliento de vida eterna. Esa es la base bíblica que usamos, aparte que fue un nombre que me dio el Señor. Eso yo ni lo escojo, yo las cosas que hago, yo no. Yo espero que el Señor me diga qué es lo que quiere y entonces pues trabajamos con eso, mi amado. Bueno, pues ahí vamos, estamos a ver si hacemos una segunda parte. Yo sé que este video le va a tocar a por lo menos a una persona, dos personas, tres personas, a alguien le va a llegar, porque yo sé que sí, yo sé que le va a llegar. El está interesante, no estamos regañando, tú no estás regañando aquí a nadie, no estás tratando de convencer a nadie. Yo sé que a alguien le va a llegar este testimonio tuyo. Rey, a mí el Señor no me regañó, a mí el Señor me recibió con amor. A mí el Señor me recibió con misericordia, a mí el Señor me recibió con compasión. Y yo fui alguien que lo conocía a él desde joven y le di la espalda, Raymond, que eso es serio, bíblicamente es serio, porque no es lo mismo que vives lejos de él, pero es que pues nunca has tenido ningún acercamiento con él. ¿Verdad? Lo que yo hice es un poquito más seria la cosa. Y sí tuve momentos donde el Señor quizás me decía, ¿verdad?, y me hablaba las cosas de una manera directa y fuerte, pero al momento de yo buscarlo, al momento de yo rendirme, Rey, lo que recibí de Dios fue amor, fue compasión, fue misericordia, y fue un Dios que me ama. Y yo llegué a Dios, Raymond, yo llegué a Dios en una condición bien mala. Yo llegué a Dios con pensamientos suicidas, ¿ok? Yo, mi condición de vida había escalado bien profundo y yo venía de cometer muchos pecados, Raymond, quizás todos los pecados que existen: fornicación, vicio, mentira, robar. Mira, Raymond, cuánta cosa hay. Gracias a Dios nunca asesiné a nadie, pero sí hacía cosas que son igual de malas, ¿me entiendes? Que quitarle la vida a una persona, porque pecado es pecado. Pero a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Y con esto, ¿verdad?, espero que Dios pueda tocar sus vidas. Vuelvo y les digo, Dios no te está esperando para sentarte en una silla y juzgarte. Dice la palabra que Jesucristo no vino al mundo a juzgar, dice que vino a salvar, así mismo a condenar, perdóname, dice Jesús, yo no vine al mundo a condenar al mundo, yo vine a salvar al mundo. Así mismo lo dijo Jesús. Después dijo: es la palabra que está escrita a las que los condena a ustedes, porque esta palabra es la que dice las cosas malas que ustedes hacen. Como la ley del gobierno, que te dice que si te comes una luz, tienes que pagar una multa, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que dice él te dice: la palabra que está escrita, lo que está escrito, es lo que te condena. Pero yo vine a ti a salvarte de la palabra escrita, que es la que te condena. Así que Jesucristo vino a salvar, Jesucristo vino a restaurar, Jesucristo vino a cambiar, Jesucristo vino a perdonar, Jesucristo vino a dar nuevas oportunidades a ti, a mí y a cualquier persona que tenga aliento de vida y esté viva en este momento. Sea lo que sea que hizo, que está haciendo, tú tienes la oportunidad de que Jesús te perdone y cambie tu vida para siempre. Te entregue una nueva vida
y te haga ser una criatura nueva, porque así lo dice la palabra, que los que están en Cristo Jesús, nueva criatura son. Y de eso yo te puedo dar fe, mi amado, que Dios ha hecho un nuevo hombre conmigo. Yo no soy lo más mínimo de lo que yo era antes, pero lo hizo Él. Lo necesitamos a Él, porque el que tiene el poder para hacer eso es Él. El que hace el milagro de cambiar un corazón, de cambiar una mente, el que hace el milagro de cambiar a un mentiroso que deje de mentir, es Jesucristo. El que puede cambiar a un asesino es Jesucristo. El que puede cambiar a una persona que hace brujería es Jesucristo. Y esas personas dejan de ser brujos, dejan de ser asesinos, dejan de ser mentirosos, dejan de ser adúlteros, dejan de ser fornicadores, dejan de ser lo que sea, porque Cristo los cambia, pero los cambia con amor y por amor, mis amados. Así que ese es el fin de lo que te predico, ese es el fin de lo que quiero traerte, que hay alguien que te ama y lo que quiere es lo mejor para ti, por encima de todos los errores que tú hayas cometido en tu vida. Tienes oportunidad hoy de que tu vida cambie, tienes oportunidad de arrepentirte, de ser perdonado y de que Jesucristo empiece a sanar todas las heridas, todas las situaciones que estés cargando. Él te va a ayudar porque Él lo hizo conmigo. Él me limpió a mí del fango que yo estaba cargando. Él me limpió y me quitó los pensamientos suicidas. Cuando yo me reconcilié con Él en la iglesia, Él rompió las cadenas que yo tenía de la atadura, de la droga esa, del crack. Raymond, eso se fue a las millas. Yo más nunca en la vida volví a usar el crack. Y hay personas que científicamente te dicen que el que usa crack nunca lo puede dejar. Y ese día yo llegué a la iglesia y le entregué mi vida a Jesucristo y más nunca en mi vida yo volví a tocar ningún tipo de droga, absolutamente ni alcohol ni nada. Yo fui libre totalmente de algo que yo no había podido ser libre hace años, que yo estaba sufriendo en esa vida y haciendo sufrir a las personas que me amaban. El Señor lo hizo así por un tronar de dedos, me libertó completamente y fui libre. Sigue trabajando conmigo, ¿verdad? Pero dice que el que comenzó la buena obra en ti, la terminará. El que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el último día. Esa es la promesa del Señor, que va a estar con nosotros hasta el último día, mi amado. Dios es bueno. Bueno, pues gracias, súper interesante, Javi. Mejor de lo que yo esperaba, bien agradecido. Y nos veremos ahora en la inauguración, cuando inaugures ahí tu iglesia, que sea bien grande y que pueda llegar mucha gente y sobre todo muchos jóvenes. Que la juventud, ya me escucho como un viejo, pero la juventud de hoy en día no está fácil. Como éramos nosotros, ya tú sabes, como éramos nosotros. Bueno, te agradezco mucho y... nos veremos pronto. También un abrazo, Raymond. Pues estaremos contestando y pronto estaremos ya en Ponce, volviendo a predicar la palabra y hacer el trabajo y la obra que el Señor ha enviado. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Muchas bendiciones. Dios los bendiga.